Y bueno, me permito compartirle los objetivos de la sesión, los cuales son, pues, proporcionar una introducción a los analíticos de SAP Business One HANA para su conocimiento y su uso. Mostrar también cuáles son las herramientas analíticas que ofrece para tener acceso y visualizar los datos también de manera personalizada. Esto, pues, a su vez contribuye al proceso de la toma de decisiones. Vamos a realizar también la demostración de las diferentes funcionalidades y acciones que traen los KPIs y los dashboards que existen en un ambiente de SAP HANA. La agenda que vamos a estar trabajando el día de hoy es la siguiente. Vamos a ver una introducción a lo que son los analíticos, los indicadores clave de rendimiento o KPIs, los paneles detallados o dashboards, los paneles avanzados, el cliente 360. Vamos a platicar un poquito en un breve resumen lo que se trabajó durante la webinar. Y vamos a ver información de referencia y al final vamos a tener la parte de preguntas y respuestas. Gracias, Patti. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestra introducción del día de hoy y acerca del concepto de Business Intelligence. Recordemos que la capa semántica en la base de datos de SAP HANA contiene vistas de datos operativos. Cada vista integra campos de diferentes tablas fuente para modelar un amplio escenario empresarial. Por ejemplo, hace referencia a los módulos de finanzas, de logística, ventas, compras, etc. En SAP Business One, los detalles sobre métricas empresariales clave se extraen mediante consultas en las vistas y se proporcionan a los usuarios en tiempo real a través de varios mecanismos. Ejemplos de estos mecanismos son los paneles de análisis detallados o dashboards, como también se le conocen, en el cockpit del usuario, en la barra lateral de los documentos de marketing. Otro mecanismo son los indicadores clave de rendimiento, también mejor conocidos como KPIs, y también se visualizan en el cockpit del usuario. Paneles avanzados en el cockpit del usuario se refiere también a dashboards avanzados. Y adicional a estos mecanismos, hay dashboards creados con Crystal Reports Designer. En nuestra presentación del día de hoy abarcaremos los dashboards detallados, los avanzados y los KPIs. Ahora, a continuación les estoy compartiendo un ejemplo de cómo es una vista, cuáles dimensiones y medidas se ocupan para trabajar. Una vista extrae los datos de varias tablas y calcula los resultados que se utilizan para la gestión de informes y análisis. No se mantienen datos reales en la vista, simplemente se trata de un modelo que estructura los datos para consultas. Cuando se ejecuta la consulta, los datos se extraen a partir de tablas físicas. En pantalla estamos observando una vista de cálculo de una transacción de un pedido de cliente en SAP HANA. La vista une campos de varias tablas que involucra el pedido del cliente. Ejemplos de estas tablas son la ORDR, RDR1, OCRD, OITM, etc. Y la vista une dos tipos de datos, los cuales son las dimensiones y las medidas. Los datos dimensionales son los datos descriptivos, como el número de documento, el código de socio de negocio, el empleado de ventas, el código del artículo, etc. Esto le indica quién, cuándo y qué, pero no proporciona datos que son cuantificables. Las medidas son los campos que sí son cuantificables y que se pueden calcular. Ejemplos de medidas son los importes totales, la ganancia bruta, los impuestos y las cantidades. Utilizando una consulta podemos sumar estos campos de medida. La dimensión del cliente representa los atributos del cliente a los que hace referencia en el pedido de cliente. ¿A qué me refiero? Es el número de documento, código de socio de negocio. La dimensión de producto representa el artículo y las características del mismo. La dimensión de fecha representa varias fechas, las cuales pueden ser fecha de documento, fecha de contabilización,
o también una fecha de entrega. La dimensión del empleado de ventas, por ejemplo, representa el código del empleado del departamento de ventas en el documento pedido de cliente. Y mediante una consulta es posible agrupar y sumar los totales del documento según los distintos atributos que ya comentamos, como el del socio de negocios o empleado del departamento de ventas. También es posible utilizar la dimensión de fecha para agregar datos por tiempo. Y bueno, ya entrando en materia para inicializar los analíticos, vamos a hablar acerca de los prerequisitos. Uno de ellos, pues, es asegurarnos que el usuario que va a hacer la ejecución, que va a trabajar con los dashboards, con los KPIs, pues, cuente con una licencia profesional asignada. En esta tabla comparativa podemos ver, con base en la funcionalidad de analíticos, a qué tiene acceso por diferente tipo de licencia de SAP. Como podrán ver, las limitadas, CRM, logísticas, finanzas, tienen accesos, pero son parciales. Puede ser de consulta, por ejemplo, un usuario limitado de logística, pero no tendría acceso como tal a estar haciendo modificación. Es por eso que es importante considerar este prerequisito. Otro de ellos, y ya para trabajar en la consola de administración, es abrir la consola de los analíticos. En pantalla les estoy compartiendo la dirección para ingresar a esta consola. El puerto por default es 40,000. Y nos va a requerir ingresar la contraseña del usuario de sitio para poder ingresar. Las funciones analíticas en SAP Business One debemos inicializarlas por base de datos en la consola de administración. Esto se realiza, puede ser en distintos momentos, durante la implementación, puede ser post-implementación y hay que validar de manera previa que, bueno, también los recursos en nuestro servidor sean los suficientes, ya que activar los analíticos, en el caso que tengamos muchas bases de datos, pues, bueno, considerar que esto también consume de memoria por la manera en cómo SAP regresa la información de estas vistas calculadas. Y bueno, les comentaba igual sobre el acceso, el puerto, y esta es la primera imagen que estaríamos viendo en la consola de administración. Una vez que logramos ingresar con el usuario de sitio, esta es la vista de nuestra consola de administración. Podemos ver distinta información de nuestro servidor productivo, por ejemplo, el nombre, el puerto, la versión y cómo está el uso de memoria. Por aquello que les comentaba, que hay que tener presente cómo está disponible la memoria si vamos a habilitar la funcionalidad para empezar a trabajar con nuestros analíticos. Una vez que se inicializa la base de datos, pues bueno, se van a desplegar los modelos de SAP HANA que están predefinidos para las capas semánticas. Y esto va a permitir trabajar tanto con los KPIs como los dashboards detallados y los dashboards avanzados que trae por defecto SAP Business One. Ahora, ¿cómo se inicializa una base de datos dentro de la consola de administración? Hay que dirigirse a la pestaña de compañías, seleccionar la base de datos que se requiere inicializar y nos va a colocar información de la base de datos, por ejemplo, igual el nombre, como lo tenemos en HANA Studio, el nombre que nos aparece al seleccionar la sociedad al iniciar sesión en SAP, cómo está el uso de memoria, el uso de disco. Y vamos a seleccionar el botón de inicializar. Esta opción va a demorar varios minutos dependiendo de qué tan grande sea la base de datos. Entonces, una vez que demos clic al botón, vamos a esperar determinado tiempo y listo, ¿no? Ya el estatus de la base de datos estará como inicializado. Ok. Pues vamos a ver lo que es el Cockpit Fiori. El Cockpit Fiori es un centro de trabajo personalizado basado en roles para análisis que nos ayuda a simplificar las operaciones de los usuarios dentro de SAP Business One versión para SAP HANA.
El cockpit estilo Fiori nos proporciona información valiosa de análisis de business intelligence para las operaciones diarias de los usuarios y los procesos de toma de decisiones. Los usuarios también pueden tener una experiencia fluida con la organización y el uso de funciones integrales del sistema de forma inmediata y visualizada. El cockpit Fiori nos permite agrupar funcionalidades más utilizadas en un solo lugar y centrarnos o centrar las responsabilidades con la información y los datos necesarios que se presenten. Ok, para que nosotros podamos activar el cockpit Fiori, nos vamos a ir al menú de gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones generales y vamos a ubicar la pestaña de cockpit. El único prerequisito que necesitamos es tener autorización completa para la ventana de parametrizaciones generales. Vamos a seleccionar el botón de cockpit estilo Fiori y lo vamos a activar. También podemos encontrar en esta ventana de parametrizaciones generales, justo en la pestaña del cockpit, la opción de actualizar KPIs y paneles detallados o los dashboards. Aquí nosotros, al momento de que activamos este check, también podemos definir con qué frecuencia en tiempo podemos estar actualizando nuestros paneles o nuestros KPIs. Ok. Vamos a hablar un poquito de las autorizaciones que necesitamos. Son necesarias para trabajar con paneles detallados y KPIs. Vamos a necesitar autorización de cada usuario para poder trabajar con el diseñador de análisis detallado y la capa semántica. Adicionalmente, se necesita autorización para la consulta base del panel o del KPI. La autorización para las consultas se proporciona a través de las categorías dentro del Query Manager. Para ver el contenido de los paneles detallados y de los KPIs, los usuarios deben tener autorización para los objetos visualizados. También necesitan autorización para la categoría de consulta o a la vista de capa semántica. De lo contrario, no podrán ver los datos dentro del panel o dentro del KPI. Ok, vamos a ver lo que son los indicadores claves de rendimiento o los KPIs. Los indicadores claves de rendimiento o los KPIs son medidas cuantificables que reflejan factores críticos de éxito en una empresa, como objetivos de ingresos o margen de beneficio. Hay dos beneficios principales al usar los KPIs. Los KPIs nos permiten verificar de manera fácil y rápida el progreso hacia el logro de las metas y objetivos estratégicos de la empresa. También tienen la capacidad de crear, o sea, nosotros como usuarios tenemos la capacidad de crear nuestros propios KPIs y nos brinda la opción el diseñador de KPIs financieros y operativos que reflejen las necesidades comerciales únicas de los socios de negocio. Hay varios widgets de cockpit de KPI predefinidos disponibles para realizar un seguimiento de los objetivos de rendimiento. Los widgets o indicadores claves de rendimiento nos permiten evaluar visualmente el estado de la operación. SAP HANA proporciona una gran cantidad de KPIs prediseñados, pero también nos permite diseñar nuevos KPIs basados en vistas analíticas, vistas de cálculo o consultas definidas por el usuario. Los indicadores claves de rendimiento o KPIs pueden ser predefinidos o definidos por el usuario y siempre van a contener la misma estructura. Un usuario puede elegir los widgets de KPI adecuados en la galería de widgets. Los usuarios o cualquier usuario dentro de SAT pueden ver todos los KPIs para los cuales tengan autorización. Un usuario puede bien buscar un widget dentro del KPI por nombre o puede quitar widgets que se muestran y dejar solo los KPIs. Pueden también agregar diferentes paneles o modificarlos dentro de su cockpit. Los indicadores claves de rendimiento
pueden ser nuevos, se pueden agregar o se pueden crear, se pueden modificar los existentes, podemos elegir dentro de nuestro KPI o dentro de nuestro panel cualquier KPI que deseemos agregar o bien podemos eliminarlo dentro de nuestro cockpit. Ok, el diseño de nuestro KPI es el siguiente. La pantalla principal para la definición de los KPIs se va a dividir en cuatro partes. La parte superior izquierda, vamos a ver dos iconos para guardar la definición del KPI. El primer icono que vamos a ver es guardar y el segundo icono que vamos a ver es guardar como. En el área de la parte izquierda se enumeran todas las consultas de vistas analíticas y vistas de cálculo disponibles que pueden ser la base para un KPI. Al crear un nuevo KPI, podemos elegir una consulta o una vista de cualquiera de estas listas que nosotros podemos visualizar. La tercera área es la definición principal de KPI. La ventana se abre inicialmente en la pestaña Configuración de valor para el KPI. Las otras dos pestañas son la parte de filtros y parámetros y la pestaña de KPIs compuestos. La última área muestra una vista gráfica del KPI, como aparecería dentro del widget. Es una previsualización. Esto permite al usuario ver cómo aparecerá el KPI al final o la medida que se cree que pueda afectar un KPI. Esta área también tiene vínculos a una ventana para cambiar los colores de la pantalla y para agregar una acción sobre nuestro análisis detallado sobre nuestro KPI. Los prerequisitos como usuario para poder crear KPIs, como ya se mencionó anteriormente, pues bueno, tenemos que tener los analíticos iniciados dentro de la base de datos que deseemos trabajar. El usuario debe de contar con todas las autorizaciones necesarias para trabajar con los paneles de análisis detallados. Y por último, debe de contar con una licencia de usuario necesaria para poder trabajar con los paneles. Ok, la configuración de nuestro KPI es el siguiente. La pestaña de configuración de valores es la pestaña principal para la definición de nuestra consulta. Tiene una sección en la parte superior para que nosotros podamos colocar el nombre del KPI y la descripción que puede llevar nuestro KPI. La primera parte o primera sección contiene los valores de información sobre cómo se calcula el KPI. Contiene un valor para ingresar la medida y un valor para ingresar la dimensión. Nos muestra de igual manera la unidad de medida, así como algunos parámetros que se pueden configurar, tales como indicar si el KPI se puede mostrar o no dentro del cockpit. La casilla para verificar si la tendencia debe ir a la baja, la utilizamos dentro de los KPIs, como por ejemplo para cuentas por cobrar vencidas, en donde podemos preferir que la cantidad más pequeña sea el valor mejor o el menor valor sea lo mejor. Ok. La siguiente sección es donde nosotros ajustamos los objetivos de un KPI. Se entrega un KPI predefinido con el objetivo establecido en cero. Por lo tanto, debemos de establecer un objetivo válido antes de que el KPI esté listo para los usuarios finales. Incluso si un KPI donde los valores más pequeños sean mejores, como mencionaba en la lámina anterior, por ejemplo, un escenario en donde quieramos crear un KPI para visualizar el porcentaje de cuentas por cobrar vencidas, es preferible que nosotros para ese tipo de KPIs también definamos un valor que sea que no sea igual a cero, que sea distinto a cero. Ok, los pasos para crear nuestro nuevo KPI se resumen de la siguiente manera. Elegimos el nuevo KPI dentro de los análisis detallados. Después elegimos la consulta o la vista o la fuente de datos que vamos a utilizar para crear el KPI. Establecemos la configuración de los valores para el KPI. Definimos la configuración de la pantalla y por último guardamos el KPI. Ya que está creado nuestro KPI, finalmente los usuarios que estén autorizados pueden agregarlo a sus paneles. Bien, vamos a ver un ejercicio práctico sobre la creación de los KPIs. Bueno, vamos a ver lo que es la creación de los KPIs. Como ya decía,
durante la presentación, un usuario con permiso o con las autorizaciones necesarias puede hacer uso de los KPIs que SAP HANA ya trae predefinidos o puede crear para eso. Dentro de nuestra sesión de SAP nos vamos a ir a dar clic en este icono que se llama análisis detallado y me va a desplegar la ventana de análisis detallados en donde nosotros podemos trabajar con nuestros KPIs y con nuestros tableros o dashboards. De manera estándar o predefinida, SAP cuenta con 43 KPIs ya definidos para diferentes módulos, ventas, compras, finanzas, etc. Para esta actividad, nosotros podemos ver primero desde aquí, desde mi lista de mis KPIs, podemos ver todos los KPIs que ya vienen predefinidos, con las vistas calculadas y con toda la información que SAP ya trae como cargada de manera predefinida para un ambiente SAP HANA. Y podemos hacer también, como ya les mencionaba yo anteriormente, crear nuevos KPIs. Para crear un nuevo KPI, me voy a ir aquí y le voy a dar clic en crear nuevo KPI. Se me va a desplegar la ventana del diseñador del indicador clave de rendimiento. Esta ventana, era la que estábamos viendo durante la presentación. Nosotros aquí definimos cuál va a ser la estructura de nuestro KPI. Es importante resaltar que para que nosotros podamos crear KPIs, no es necesario que conozcamos de programación. Nosotros podemos armar los KPIs con la información que SAP ya trae como precargada y nosotros podemos hacerlo de dos formas. Uno es ocupando consultas definidas por el usuario, es decir, consultas que ya tengamos predefinidas en nuestro generador de consultas dentro de SAP, o bien, como les mencionaba yo, podemos hacer uso de las vistas de cálculo que ya están predefinidas para los diferentes módulos de SAP, por ejemplo, compras, ventas, bancos, finanzas, inventario, etcétera. En el centro de la ventana, parametrizaciones de valor, filtro y parámetro, nosotros podemos asignar la configuración que le vamos a dar a nuestro KPI. Primero, en la parte de arriba vamos a colocar el nombre de nuestro KPI y la descripción. Podemos asignar también o arrastrar aquí los valores de las medidas y las dimensiones, que es lo que vamos a ocupar para nosotros poder construir nuestro KPI. La unidad con la que se puede trabajar. Podemos asignar filtros como objetivo del indicador, de nuestro KPI, el valor que le podemos dar y por último podemos asignar, por ejemplo, si va a ser con un valor menor, es mejor, si va a tener asignado un signo negativo y también podemos asignar colores a nuestros estados de nuestro KPI. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro KPI. El ejercicio vamos a hacerlo para nuestro módulo de ventas. Y vamos a ver, aquí en vistas de cálculo desplegamos la opción de ventas, operaciones con documentos y, por ejemplo, aquí en la ventana de operaciones, al desplegar la opción de operaciones de documentos, vamos a ver todas las opciones de información que ya traen estas vistas. Vamos a consultar la de cabecera de factura de clientes. Esta es factura de reserva, entonces esta cabecera de factura de clientes y vamos a ver qué información trae. La información que despliega está tipificada en lo que son datos calculados, que son las medidas, y también en lo que son nuestras dimensiones, como pueden ser valores de fechas, datos específicos, por ejemplo, nombres, estados, etcétera. Entonces, vamos a jalar o arrastrar simplemente la información que queramos de la parte izquierda hacia la parte derecha. Primero vamos a comenzar con colocar el nombre de nuestro KPI. Vamos a ponerle facturación del trimestre. Y aquí nos permite agregar una descripción. Esta descripción cuando nosotros pasemos el mouse por el detalle del KPI, se va a mostrar la descripción de lo que nosotros queramos colocar, de la información que esté mostrando este KPI. Aquí simplemente lo voy a dejar igual, facturación trimestre.
Ok, ahora vamos a arrastrar lo que son los datos de que vamos a calcular. Es la medida. Vamos a sacar el importe total en moneda local. Lo arrastramos y lo vamos a colocar aquí. Y luego vamos a colocar el valor de la medida. Vamos a buscar el dato de la fecha. Puedo utilizar la fecha de vencimiento o la fecha, perdón, la fecha de documento, pero para efecto contable, para tener la contabilización como tal, vamos a arrastrar la fecha del dato de la contabilización de los documentos. Entonces, vamos a dejar esos dos datos aquí, mi medida y mi dimensión como tal. Ahora, una vez que arrastré estos dos valores, por ejemplo, vamos a ver que aquí en el importe total me da opciones. Me da, por ejemplo, si yo quiero dejar el importe total o si yo quiero seleccionar el promedio de estas ventas. Como vemos de la parte, del lado de la parte derecha, mi KPI cambia los valores dependiendo de la opción que yo elija. Vamos a dejarlo como el total. Y en el campo de la fecha también me muestra diferentes opciones. Me dice, por ejemplo, si yo quiero la de este año, la de este trimestre, la del mes o la del día. Yo para efecto de este ejercicio lo voy a dejar por trimestre. Listo. Y también los valores, al momento de que yo cambio los valores de la fecha, también los valores de mi KPI cambian y cambian sus estados. Lo podemos ver del lado derecho. Entonces, vamos a seleccionar trimestre. Ok. Ahora, en el campo de la unidad, yo también tengo distintas opciones. Yo puedo dejar o configurar mi KPI como unidad moneda, mi base de datos, mi moneda local es pesos, o puedo asignarlo como porcentaje, o puedo cambiarlo a valor día, o puedo tener un valor personalizado, no sé, una unidad de medida personalizada. Por ejemplo, si yo quisiera colocar kilogramos, por ejemplo, o si yo no quiero dejar ningún valor, también lo puedo asignar así. En este caso, como es un importe de facturación, lo voy a dejar parametrizado como moneda para que me tome moneda local, lo que es pesos. ¿Ok? Ahora, también es importante notar lo siguiente. Nosotros, como estamos consumiendo información en tiempo real de mi base de datos, por cada cambio que yo vaya haciendo o moviendo o cambiando dentro de mi KPI, prácticamente se va actualizando la información. Esto es en tiempo real. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de que yo tengo configurados mis KPIs dentro de mi panel, por cada transacción que se vaya generando dentro del sistema, los KPIs se van a ir actualizando de manera automática. Ahorita vamos a ver cómo se configura la actualización de los KPIs. Es dentro de las parametrizaciones generales. Yo puedo definir ahí cada cuántos segundos o cada cuánto tiempo determinado mis KPIs se pueden ir actualizando. Pero les reitero, como la información la estamos consumiendo en tiempo real, prácticamente la información que vamos mostrando es información real. Es por eso la importancia de estos indicadores clave. Ok, vamos a continuar. Ok. Bueno, también nos muestra la información de la fuente de datos. La información de la fuente de datos aquí me dice cabecera de factura de clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que me muestra de dónde estoy obteniendo yo la información que estoy mostrando de mi KPI. Como les mencionaba yo, por ejemplo, aquí estamos obteniendo la información de las vistas, cabecera de factura, que es lo que me está mostrando este campo. Bueno, vamos a pasar a los objetivos del KPI. Como vamos a ver ahorita, debemos de definir un objetivo para mi indicador clave de rendimiento, ¿sale? Yo puedo definir dos tipos de objetivo, mi objetivo básico o un objetivo avanzado. El objetivo avanzado se refiere a que yo pueda jalar a lo mejor algún parámetro justamente de mis vistas para definir el objetivo. O mi objetivo básico, por ejemplo, no sé, como este indicador clave me va a medir el importe de mi factura trimestral, a lo mejor yo lo voy a definir como ventas trimestrales y yo le puedo asignar un valor. Por ejemplo, mis ventas trimestrales deben de ser alrededor de 10 millones. ¿Sale? Entonces, yo con esto ya estoy definiendo mi objetivo. Ahora,
Vamos a ver en la visualización de mi KPI, en la previsualización de mi KPI, que es lo que yo estoy viendo del lado derecho. Por ejemplo, yo tengo la visualización de los estados. Aquí, si yo le doy, si yo despliego esta opción, yo voy a ver lo siguiente. Yo tengo los colores definidos, que son los estados de mi KPI. Yo, al definir el objetivo de mi KPI, prácticamente va cambiando el valor, el color. ¿Qué quiere decir esto? Si mi meta es de 10 millones trimestrales, yo en este trimestre estoy viendo que estoy por abajo de mi meta. ¿Qué quiere decir? Ok, mi color rojo se va a mostrar si yo estoy del valor 0 al valor 90% de mi objetivo cumplido. Cuando yo cambie de valor y ya suba del 90% al 110%, voy a visualizar el color de estado de mi KPI en color azul. Cuando yo rebase el 100%, el 110%, ya lo voy a ver como color verde. Ajá, que quiere decir que mi objetivo está cumplido. Ahora, yo puedo cambiar los colores de mi KPI por colores que a lo mejor yo desee asociar, si es que quisiera modificarlos. También tienen esa opción. Yo, para efecto de mis ejercicios, los voy a dejar así, ¿ok? El rojo es valor negativo, el verde es mi objetivo cumplido y el azul es estamos como que en la línea. Ok, bueno. También dentro de mi KPI yo puedo fijar tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Ok, bueno. Yo puedo definir, puedo dejar ninguna tendencia o puedo dejar tendencias, tengo estas dos opciones, comparación de trimestres consecutivos. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Que mi KPI va a ir comparando el valor del resultado contra los trimestres que vamos teniendo consecutivos en el año. O bien, basados en comparación de trimestres de años distintos. Ajá, yo lo voy a dejar como comparación de trimestres consecutivos. Ahora, ¿dónde voy a ver yo el valor de mi tendencia? Ok, el valor de mi tendencia lo voy a ver aquí, en esta flechita y en el porcentaje que yo tengo aquí del lado inferior derecho de mi KPI. Es esta parte de aquí, ¿ok? Bueno, también aquí continuando con las opciones que tengo dentro de mi KPI, tengo, por ejemplo, algunas parametrizaciones que me permiten asignar, por ejemplo, que el valor menor sea el mejor. Si yo lo activo, ¿qué es lo que pasa? Ok, el color de mis estados cambia. Por ejemplo, aquí en la visualización de estado, ya mis colores se invirtieron. El verde queda en la parte de abajo, indicando que el valor menor es el mejor, y el rojo queda en la parte de arriba. O también puedo asignar un signo negativo dentro de la visualización de mi KPI, si es que yo quisiera que se mostrara con signos negativos. Listo. También tenemos otras opciones dentro de nuestro panel de KPI, por ejemplo, filtros y parámetros. Yo aquí en esta pestaña de filtro y parámetro puedo arrastrar diversos filtros aquí para poder asignar otras parametrizaciones dentro de mi KPI. Pero bueno, ok. Ahorita ya tenemos nuestro KPI construido. Lo que vamos a hacer es ya guardarlo. Es facturación trimestre y prácticamente ya terminamos de configurar nuestro primer KPI. Para guardarlo, yo me voy a posicionar aquí en estas dos palomitas que tengo en la esquina superior derecha y le voy a dar grabar como. Le voy a poner facturación del trimestre, así se va a llamar, y le voy a dejar, lo voy a poner como OK. Va a poner guardar y listo. Mi indicador clave de rendimiento se ha guardado de manera correcta. Bueno, una vez ya guardado, nos vamos a regresar a nuestra pantalla principal. Vamos a cerrar nuestro análisis detallado. Ok, nos vamos a ir aquí a la ventana principal del usuario. Y vamos a buscar nuestro KPI para agregarlo a nuestro copy. Para agregar mi KPI, me voy a ir aquí a la opción de editar mi panel. Ya que lo tengo en esta modalidad de edición, le voy a dar clic aquí en el signo de más. Y ya me despliega todos los KPIs y todos los tableros que yo tengo personalizados o agregados o creados dentro de mi base de datos. Yo puedo ya sea buscarlo por el nombre que yo le asigné o bien desplazarme con la barrita que yo tengo del lado
derecho y buscarlo. Vamos a, en este caso vamos a buscarlo aquí. Yo le puse facturación trimestre. De hecho, con solo ingresar parte del nombre, ya lo veo yo seleccionado. Le voy a dar clic aquí en el signo de más, en donde dice añadir o agregar. Y ya que lo tengo añadido, pues bueno, me voy a regresar. Y voy a actualizar mi COTI. Y mi KPI ya se agregó al perfil de mi usuario. Listo. Este es el ejercicio de creación de nuevos KPIs. Gracias, Pati. Bueno, a continuación vamos a pasar ahora a revisar los paneles detallados o los dashboards. ¿Qué es un panel detallado? Pues prácticamente es diseñado mediante consultas en las vistas de cálculo. Es posible que los usuarios pasen el cursor o el mouse sobre determinada sección y esto va a ir actualizándose en tiempo real. Vamos a ver las dimensiones y las medidas asociadas a este panel con las que fue construido. Y algunos paneles o dashboard también es posible asociarles alguna acción, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, como ya lo vimos en el ejercicio de KPI, nuestro principal entorno de trabajo es el diseñador de análisis detallado. Podemos acceder a él a través del icono que estamos viendo en pantalla y básicamente esta será la estructura con la que vamos a estar trabajando, ¿no? Es una herramienta para crear todos los KPIs, dashboards avanzados, dashboards detallados y bueno, como ya comentamos previamente, se requiere que el usuario que lo va a trabajar adicional de su licencia, pues bueno, tenga asignadas las autorizaciones necesarias para ingresar a este menú. Y bueno, en manera de resumen, ¿cuáles son los pasos para crear un nuevo panel detallado o dashboard? Como lo vamos a ver a continuación, el primero es seleccionar la fuente o el origen de datos, es decir, nuestra vista calculada. Posteriormente vamos a seleccionar las medidas y las dimensiones. Adicional, vamos a seleccionar el tipo de gráfico. Como vamos a ver, SAP Business One cuenta con varios tipos de gráfico para una opción múltiple. También vamos a ver limitar los resultados que aparecen en nuestro gráfico. Es posible también definir filtros y parámetros si así lo requerimos. Y finalmente, una vez que lo hayamos trabajado, pues bueno, se graba en el panel y lo asignamos al cockpit para que esté disponible para su consulta. Vamos a ver el ejercicio. Para generar el panel detallado, es necesario dirigirnos al icono Análisis Detallados. Esto nos abrirá nuestra área de trabajo donde será posible generar nuevos dashboards. Como podemos observar, tenemos tres distintas columnas. Ya anteriormente las vimos en el ejercicio de KPI. Entonces, para generar el nuevo dashboard, voy a la opción Panel Detallado, doy un clic y me abrirá la nueva ventana del diseñador de paneles. Como recordarán, el primer paso es seleccionar la fuente de datos. Para ello me dirijo al icono de la selección y una vez que doy clic veo las posibles fuentes de información. Como podemos observar, es posible trabajar con queries que fueron generados anteriormente y están contenidos dentro de las categorías de nuestro Query Manager. También es posible trabajar con vistas de cálculo que fueron también previamente generadas o bien son las que están por defecto en nuestra base de datos. Para efectos de este ejercicio, voy a seleccionar la vista de cálculo gestión de relaciones del cliente y a continuación la opción de oportunidades.
Una vez que selecciono esta vista de cálculo, puedo ver en esta pantalla que me sale toda la información de la estructura previamente generada. Y es la información de oportunidades de clientes y leads en nuestra base de datos demo. A continuación, voy a dar un clic en el botón OK y me regresa a la ventana anterior, donde es posible seleccionar ahora las medidas y dimensiones. El segundo paso en la construcción de este dashboard es indicar con qué medida vamos a trabajar. Para efectos del ejercicio, voy a seleccionar el importe potencial en moneda local, lo arrastro y lo suelto en el apartado Medidas de destino. Podemos ver que por defecto me coloca la sumatoria de este importe, pero también es posible realizar otras formas de cálculo, por ejemplo, que nos muestre el total, la suma acumulada, mínimo, máximo, mostrar un promedio, hacer un recuento o bien dejar el valor original. También es posible renombrar esta medida para que se muestre en nuestro dashboard personalizado. Y también podemos realizar una clasificación ascendente, descendente o bien dejarlo sin clasificar. Una vez que indiqué mi medida, voy a seleccionar a continuación la dimensión de la que requiero mostrar la información. Para este ejercicio voy a trabajar con el código de socio de negocio y repito la acción. Selecciono, arrastro y suelto y ya veo la dimensión que aparecerá en mi dashboard. Como podemos ver, la gráfica se construye de manera automática con las variables que estoy ingresando. Ahora, el tercer paso en la creación de este dashboard es seleccionar el gráfico que deseo se vaya a mostrar. Al dar un clic al apartado gráfico de columnas, podemos seleccionar entre las distintas opciones, por ejemplo, un gráfico de líneas. Lo selecciono y vemos que me cambia la forma del gráfico. O bien podemos seleccionar también un diagrama de tarta, mejor conocido como un gráfico de pastel, y nuevamente me cambia la vista de mi gráfico. Voy a regresar al gráfico de columnas para visualizar la información como estaba originalmente. El cuarto paso en la generación de dashboard es también limitar el resultado que estamos viendo o nos muestra este panel. Por defecto me dio un valor de 10 clientes, pero supongamos que quizás yo quisiera ver únicamente el top 5 de clientes. Para ello recorro el límite y a continuación me hace la actualización automática del número de clientes que se muestra en este panel detallado. También es posible asignar filtros y parámetros a nuestro dashboard. Por ejemplo, si yo me voy con la dimensión socio de negocio, que es la que tengo mostrado en mi gráfica, y a continuación voy a buscar el nombre de grupo de socio de negocio para aplicar un filtro y ver qué es lo que ocurre. Una vez que identifico el campo, suelto la información y puedo ver a continuación que se abre la ventana editor de filtro y me muestra todos los valores que tengo actualmente generados en mi base de datos demo. Supongamos que yo requiero clasificar o que se muestre la información únicamente de los clientes que pertenezcan al grupo de clientes distribuidores y grupo de clientes tecnología. Vemos aquí que los filtros se han aplicado, le doy a agregar y a continuación se actualiza mi gráfico, dejándome únicamente estos tres clientes principales con base en los filtros que yo asigné. Y bueno,
A continuación, si ya no voy a agregar ningún otro valor en mi dashboard, lo que puedo hacer es guardarlo para que esté disponible en la vista de mi cockpit. Lo único que tengo que hacer es darle el nombre con el que lo voy a identificar. Se lo asigno, le doy OK y la operación fue concluida satisfactoriamente. Si ya terminé de realizar mis dashboards personalizados, lo que puedo hacer es cerrar o minimizar esta ventana. Regreso a mi cockpit. Y el último paso para agregarlo es habilitar la vista en modo edición. Para ello voy al icono de editar y podemos ver que me cambia la vista. Es posible desde este modo poder ajustar los dashboards, es decir, incrementar el tamaño, reducirlos, cambiarlos de posición o agregar los nuevos dashboards generados. Para ello doy un clic en el icono de más y me muestra toda la información de los dashboards previamente generados. Una opción rápida para hacer la asignación del dashboard que acabo de generar es buscarlo por el nombre y de esta manera lo filtra de entre todos los que tengo ya generados o bien los que están dados de alta de manera estándar en el sistema. Selecciona en este caso mi dashboard que acabo de generar y podemos ver que cambia la opción y ya fue agregado. Ahora regreso nuevamente a mi cockpit y podemos ver que ha sido agregado de manera satisfactoria. Yo puedo aquí incrementar el espacio, disminuirlo y, como comentamos, cambiarlo de posición. Para guardar los cambios, únicamente regreso a este icono de paloma y al darle un clic, selecciono la opción actualizar mi cockpit. Y listo, ya tengo disponible mi nuevo dashboard generado. Adicional a estos paneles, también es posible trabajar con paneles avanzados. El sistema ya trae por defecto unos generados previamente. Para ello, es en la misma vista que estuvimos trabajando de análisis detallado. Son estos cuatro y el más conocido es el cliente 360, del cual estamos viendo esta imagen. Más adelante mostraremos la funcionalidad. Y antes de pasar a ello, pues bueno, comentar que la funcionalidad o el alcance de los paneles avanzados es que le permite al usuario mostrar o visualizar mayor información relacionada a un panel, digamos, básico, ¿no? O estándar, o también es posible ligarlo a un KPI. El panel avanzado puede tener varias páginas, como se ve en la estructura, ¿no? Es decir, parte de la vista general y luego se va haciendo más específica la parte de ventas, se puede ligar a cumplimiento de sus créditos, etcétera. Entonces, es de esa manera como se va anidando la información. La finalidad es proporcionar un acceso rápido a varios widgets de análisis empresarial. Y bueno, el usuario puede iniciar el panel avanzado desde el widget de KPI en el cockpit, como lo vimos o lo acabamos de ver en el ejercicio de dashboard y como lo veremos también en la parte del cliente 360. Y bueno, adicional, tanto los dashboards como los KPIs de este panel avanzado pueden contener distintas acciones. Es posible agregar filtros a determinados widgets para descartar datos que no necesitamos visualizar en este tablero. Y bueno, a continuación les voy a platicar ahora de las acciones que es posible añadir al panel detallado o a nuestro dashboard. De manera estándar son tres posibles acciones. Esto surge o una vez que ya está asignada, cuando damos clic derecho sobre nuestro dashboard, aparecen las acciones que han sido asignadas. Puede ser una de ellas iniciar la búsqueda empresarial o puede ser también abrir una ventana específica de SAP Business One o abrir un panel avanzado.
Esto nos va a servir para cuando estemos consultando la información relevante en el ejemplo o la imagen que estamos visualizando, vemos los 5 mejores proveedores. Supongamos que del primer registro, pues bueno, quisiera, ¿no?, a lo mejor ejecutar la ventana del dato maestro del proveedor para quizás consultar su información de los saldos, las entregas, personas de contacto, etcétera. Esa es la funcionalidad de añadir esta acción a nuestro dashboard. Y bueno, de manera breve les comento cuáles son los pasos, ¿no?, para asignar la primera acción, la cual es la búsqueda empresarial. Una vez que estemos posicionados en nuestro dashboard, vamos a ir al apartado acciones, ¿no? Por defecto podemos ver en el recuadro que es cero, ¿no? Con la generación del dashboard no tiene por defecto ninguna acción asignada. Es necesario, una vez que nos posicionemos en este apartado, ir a la opción acciones para activar. Vamos a dar un clic en el icono de más y nos va a abrir la ventana que aparece más abajo, donde vamos a seleccionar a continuación la búsqueda empresarial y posteriormente podemos dejar tal cual la descripción que da el sistema por defecto o bien también podemos renombrar esa descripción. Finalmente, vamos a seleccionar la dimensión del panel. ¿A qué se refiere? Que cuando el usuario le esté consultando y se posicione sobre la dimensión que muestra el dashboard, al dar un clic derecho va a mostrar la acción asignada. La segunda acción es muy similar, el tema de la asignación es lo mismo. Vamos a abrir nuestro dashboard, vamos a dirigirnos al apartado de acción, después acciones para activar y esta vez vamos a elegir la primera, que es abrir ventana de SAP Business One. También es posible renombrar el nombre de la acción o bien utilizar la descripción que nos da por defecto el sistema y vamos a poder seleccionar del listado que trae por defecto de ventanas cuál es la que vamos a abrir. En este caso y para el ejercicio que vamos a ver a continuación fue seleccionada la ventana de datos maestros de socio de negocio. Finalmente, el último paso pues es asignar de nuestras dimensiones del dashboard. Hay que hacer o vincular los datos, es decir, que del código que se esté mostrando en nuestro dashboard, vincularlo al campo de la ventana de SAP Business One sobre el que se va a posicionar y abrirnos, ¿no?, nuestra ventana dentro del sistema. Entonces, vamos a ver a continuación cómo se realizan estas asignaciones en el sistema. A continuación, vamos a revisar cómo agregar acciones a nuestro dashboard personalizado. Para ello, vamos a tomar de referencia este dashboard de los 5 mejores proveedores. Por ejemplo, este ya tiene asignado una acción que al dar clic derecho sobre cualquier código de proveedor, puedo iniciar la búsqueda empresarial. ¿A qué se refiere esto? Si yo, por ejemplo, le doy un clic a la opción, me abrirá el resultado de la búsqueda y me traerá toda la información relacionada a este código de proveedor. Entonces, es posible revisar las facturas de reserva que fueron generadas con ese código de proveedor, las facturas de acreedores y toda la información que es relevante sobre este código de proveedor, con la finalidad de agilizar la toma de decisiones de las transacciones que realizamos con este socio de negocio. ¿Cómo se asigna una acción al dashboard? Bueno, pues nuevamente nos dirigimos al icono de análisis detallado para abrir nuestra área de trabajo. En esta ocasión, como estamos trabajando con un dashboard que ya teníamos previamente generado, lo único que tenemos que hacer es buscarlo dentro de la lista de los dashboards que tenemos creado o bien podemos teclear el nombre y también es una búsqueda rápida para este dashboard. Podemos ir a continuación a este apartado de acciones. Si yo le doy un clic,
podemos observar que ya tiene indicado iniciar la búsqueda empresarial. Por ejemplo, ahora quisiera asignarle otro tipo de acción adicional a la búsqueda empresarial. Para eso, doy un clic al icono de más y me abre una nueva ventana con las tres posibles acciones que es posible realizar una vez que demos clic derecho y nos muestre el menú contextual. Como ya tenemos asignada iniciar la búsqueda empresarial, esta vez vamos a trabajar con asignar una ventana de SAP Business One. Una vez que dejamos fija esta opción, vamos a renombrar la acción. Puede ser cualquier descripción breve que deseemos agregar. Supongamos que lo que va a describir es abrir el dato maestro del socio de negocio. Y a continuación voy a seleccionar qué ventana en el sistema me tiene que abrir al dar el clic derecho. En este caso, selecciono la opción Business Partner Master Data y voy a seleccionar también la dimensión con la que estoy trabajando. En mi dashboard únicamente tengo el código de proveedor, entonces es el que selecciono y lo vinculo al campo de la ventana destino. En este caso es el socio de negocio. Aquí es donde se va a posicionar y mostrar la ventana cuando le dé clic en esta acción determinada. Doy un nuevo clic en el botón de OK y puedo ver que ya ha sido asignada una nueva acción para este tablero en específico. Como ya no voy a realizar ningún otro cambio, entonces regreso al icono para guardar los cambios, lo guardo con el mismo nombre y le doy un clic en el botón OK. A continuación vemos que el cambio ha sido guardado de manera satisfactoria. Como observación y recomendación, tienen que refrescar la vista de su tablero dado que ya está publicado. Entonces vamos a salir del sistema y nuevamente vamos a iniciar sesión. Una vez que iniciamos nuevamente sesión en nuestra base de datos demo, nos dirigimos nuevamente a nuestro dashboard o panel y ahora lo que sucede a continuación es que al dar un clic derecho sobre nuestro código de proveedor podemos ver la nueva acción que agregamos. Si por ejemplo le doy un clic a la descripción abrir DM de SN, lo que nos hace a continuación es abrirnos la ventana datos maestro de socio de negocio posicionado en el campo vinculado que seleccionamos, que también fue código de proveedor, y podemos visualizar desde aquí alguna información que queramos consultar y nos agilice justamente la toma de decisión. Quizás revisar el saldo, cómo están en pedidos de entrada de mercancía, nuestras órdenes de compra, obtener alguna información de contacto, etcétera. Esa es la funcionalidad de agregar este tipo de acciones. También es posible, como la acción número 3, configurar que abra un panel avanzado en nuestro dashboard detallado. Para ello, vamos a trabajar en la ventana que vimos o acabamos de ver en el ejercicio y esta vez vamos a seleccionar la opción Abrir panel avanzado. También es posible renombrar la acción o dejar la descripción que nos arroja por defecto el sistema. Vamos a seleccionar de nuestros paneles avanzados que tenemos por defecto cuál es el que se va a abrir. En este caso seleccionamos cliente 360 y repetimos la operación de seleccionar la dimensión de nuestro panel y asignarlo a un campo destino en nuestro panel avanzado. Entonces, vamos a ver a continuación el ejercicio práctico para asignar la acción. En nuestro siguiente ejercicio, vamos a ver cómo abrir un panel avanzado de un panel detallado generado previamente. Para ello, nuevamente voy al icono de análisis detallado, se abre mi área de trabajo. Y esta vez voy a trabajar
con el dashboard de top 5 de clientes, mejores clientes, según el importe de ventas. Aquí está. Lo selecciono y me abre a continuación la ventana del diseño del panel. Ahora voy a dar un clic al icono de acción y me sale el apartado acciones para activar. Nuevamente doy un clic al icono de más y esta vez voy a elegir la opción abrir panel avanzado. En este caso puedo asignar una nueva descripción al nombre de la acción. Por ejemplo, yo voy a teclear que quiero el cliente 360, que recordemos es también a su vez un panel avanzado. Y a continuación voy a seleccionar la opción cliente 360. En las dimensiones del panel voy a seleccionar el código del socio de negocio y voy a vincularlo con el código de socio de negocio, en este caso de mi panel avanzado, que es el cliente 360. A continuación voy a dar un clic al botón OK. Regreso a mi ventana anterior, veo que ya se actualizó esta acción dentro de mi panel detallado y ahora aparece el cliente 360. Lo que voy a hacer es grabarlo con un nuevo nombre. Este no lo puedo grabar tal cual está, dado que es un panel estándar de sistema, es por eso que me pide grabarlo con un nuevo nombre. Le voy a dar un clic al botón OK. Y la operación concluye de manera satisfactoria. Ahora, ¿cómo se visualiza esto en mi cockpit? Para agregarlo, me dirijo al icono del modo edición. Voy a continuación al icono de signo de más. Y voy a buscar ahora el panel que acabo de agregar con otro nombre. Entonces, voy a buscar al 5 mejores clientes, ¿no? Y puedo ver que aquí está el que acabo de generar. Entonces, nuevamente lo selecciono. Veo que me cambia el estatus a un color en verde. Regreso a mi cockpit anterior. Y ahora lo veo en la parte inferior de mi tablero. Entonces, voy a guardar los cambios para que veamos la ejecución del panel avanzado, actualizó el cockpit y listo, ya se ve aquí disponible para su consulta. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo dé clic derecho sobre alguno de los códigos de socio de negocio? Voy a visualizar la descripción del cliente 360 y de esta manera me abre este panel avanzado. Y me va a mostrar, en este caso, la información que esté asociada al código de cliente que yo seleccioné dentro de mi tablero. Entonces, lo que veo a continuación, pues es en este panel avanzado de cliente 360, la información de persona de contacto. Veo por aquí algunos indicadores que me están arrojando la información de total de ventas, la ganancia bruta que tengo con este cliente y alguna información adicional de cliente 360, analizando con detalle y detenimiento toda la información de este cliente, ¿de acuerdo? Entonces, esto pues va en cadena y lo que me está mostrando aquí es la información, por ejemplo, ¿no? Cuántas facturas lleva atrasada con base en una fecha de vencimiento. Entonces, esta es la forma de asignar y abrir un panel avanzado. También es posible añadir un dashboard a la barra lateral de un documento. Este enlace a la acción de la ventana de Business One no aparece, por ejemplo, cuando estamos consultando en el cockpit. Hasta ahora todos los ejercicios que se han realizado
Hemos hablado del copy, modo edición, se visualiza y demás. Pero hablando específicamente de las barras laterales, esto ya se asigna a una ventana de Business One, a un objeto. Entonces, vamos a ver cómo se construye el panel para las oportunidades de socio de negocio y asignarlo a nuestra ventana de datos maestros. Antes de eso, pues bueno, les comento de manera resumida cuáles son los pasos para visualizar el panel en la barra lateral de documento. El primero de ellos es crear un panel, o bien si ya tenemos uno generado previamente, también podemos trabajar con él. Posteriormente vamos a crear el enlace desde la ventana donde asignamos las acciones. Vamos a vincular los datos que queremos relacionar. Vamos a habilitar también la parametrización general para que se muestre los paneles en la barra lateral del documento. Y finalmente va a ser posible visualizar los análisis integrados. Vamos a ver el ejercicio. En este ejercicio vamos a añadir un panel detallado a la barra lateral de un documento. Supongamos que el jefe de ventas desea ver un panel que muestre el estado de oportunidad de los socios de negocio mediante la vista analítica del análisis de oportunidades de venta. Esto podemos hacerlo utilizando una acción para enlazar el panel a la ventana Dato Maestro de Socio de Negocio. El proceso para enlazar el panel a un objeto es similar a los que ya vimos con el resto de las acciones. Nuevamente hay que seleccionar el enlace para abrir el área donde se crean y se gestionan las acciones. Y después de eso podemos seleccionar la opción Visualizar panel en barras laterales. Esto abrirá una ventana donde se definirá la acción. A diferencia del resto de acciones, esta acción no aparecerá en el menú contextual de nuestro panel detallado cuando se utilice un copy. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar un panel nuevo. Y para nuestro panel, vamos a seleccionar la fuente de datos y trabajaremos con la vista de cálculo de análisis de oportunidad obtenida. Para ello, vamos a gestión de relaciones del cliente y seleccionamos análisis de la tasa de oportunidad. Vamos a dar un clic al botón OK. Nos regresa nuestra ventana de diseñador y vamos a trabajar con la medida número de oportunidades como suma. Entonces seleccionamos, arrastramos y soltamos. Posteriormente vamos a trabajar con dos dimensiones. La primera es el código del socio de negocio. Arrastramos y soltamos. Y la segunda será el estado de nuestra oportunidad. Desplazamos la barra, seleccionamos, arrastramos y soltamos. A continuación veremos este gráfico que se pone por defecto. Ahora, una vez que seleccionamos nuestra medida y las dimensiones, vamos al apartado Acción y en esta ocasión seleccionamos la opción Visualizar panel en barras laterales. Clic en el icono de más y en esta ocasión veremos enlace a la ventana de SAP Business One. Desde aquí es posible seleccionar o dar un nombre a la acción que queremos realizar, entonces vamos a indicar una descripción, en este caso va a ser el enlace a la ventana de socio de negocio, dato maestro de socio de negocio. Y posteriormente vamos a seleccionar la opción que es la ventana destino, en este caso dato maestro socio de negocio. A continuación, vamos a seleccionar la opción Dimensión de panel y vamos a ligar
nuestro código de socio de negocio, que es una de las dimensiones que tenemos en el panel, y la vamos a vincular con la ventana del sistema que se va a abrir. En este caso es el socio de negocio también. Seleccionamos, damos un clic en el botón OK y podemos ver que la acción ya ha sido asignada. Vamos a guardar nuestro panel y vamos a asignarle el nombre oportunidad socio de negocio. Damos OK y la acción fue generada de manera satisfactoria. A continuación, voy a minimizar la ventana análisis detallado y esta vez nos vamos a dirigir al menú gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones generales. A continuación, en la pestaña visualizar es necesario previamente abrir la ventana dato maestro del socio de negocio, activar esta parametrización de barra lateral en ventanas para visualizar recomendaciones y paneles enlazados. Voy a dar un clic al botón actualizar, confirmo el mensaje de sistema sobre que se van a cerrar las ventanas que tenía anteriormente abiertas y me va a refrescar la sesión de mi cliente de SAP. Una vez que ya activé esta parametrización, a continuación me dirijo a socios de negocio, dato maestro de socio de negocio y puedo ver que ya está habilitada la opción de análisis de oportunidad de socio de negocio. ¿Y qué es lo que se visualiza? Pues bueno, voy a buscar un cliente que tenga oportunidades de venta generadas en el sistema. Y de esta manera los gráficos se cargan de manera automática con todo el ejercicio que realicé, tanto del dashboard como la asignación del panel en la barra lateral del documento. Regresando a nuestro escenario planteado del jefe de ventas que quiere revisar las oportunidades ganadas o perdidas para este socio de negocio, pues ya podría revisarlo de esta manera con la acción que le acabamos de asignar. Listo. Adelante, Patti. Gracias, Gaby. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un breve resumen de lo que es el cliente 360. El cliente 360, bueno, ya nos mostró un poquito a mi compañera cómo podemos trabajar con él. Básicamente lo que es el cliente 360 es un panel avanzado que nos muestra la información del socio de negocios en una vista 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en este panel de análisis detallado vamos a encontrar diferentes KPIs y también tableros ya predefinidos para lo que es nuestra vista cliente 360. Bueno, vamos a ver lo que es el cliente 360. Nuestra versión de SAP para SAP HANA cuenta con una herramienta que se llama cliente 360. Lo podemos desplegar de dos maneras. La primera es la siguiente. Yo me voy al módulo de CRM, cliente 360, y prácticamente al dar clic en esa opción se va a desplegar un panel detallado que en SAP HANA se conoce como cliente 360, el cual muestra la información de un socio de negocios en específico. Lo buscamos, primero el socio de negocio, aquí en la parte de filtros, código del socio de negocio y, por ejemplo, yo voy a escoger este. Le damos OK. Y prácticamente lo que nos muestra es la información detallada de este socio de negocio por medio de ciertos KPIs ya predefinidos para el cliente 360, divididos en cuatro componentes, lo que es la parte general, ventas, cumplimiento de órdenes y créditos. Todo esto referente al socio de negocio que yo acabo de filtrar, que es el C26000 River Inc.
La parte izquierda de la ventana nos muestra la información del socio de negocio como tal. Por ejemplo, la información del nombre del cliente, el código de cliente que tiene, las personas de contacto, algunas direcciones, etcétera, correo electrónico, etcétera. En la parte general tenemos algunos KPIs como, por ejemplo, importe total de ventas, ganancia bruta, número de llamadas de servicio que tengamos pendientes o abiertas en ese momento, importes potenciales de oportunidades, probabilidad de abandono, tasa de oportunidad obtenida, un tablero de ingresos frente a ganancia bruta para los últimos 6 años, y un importe ponderado de todas las oportunidades abiertas. Este es el tablero general. Si nos vamos a la pestaña de ventas, en ventas nos va a desplegar igual ciertos KPIs y tableros específicos para esta sección, como por ejemplo, importe total de venta, ganancia bruta, margen de ganancia bruta, número de ofertas de ventas abiertas o pendientes que tengamos con este cliente, ingresos en comparación a ganancia bruta de los últimos 6 meses, número de pedidos de cliente abierto, los artículos más vendidos para este cliente en este año. Si nos vamos a cumplimiento de orden, vamos a ver información como, por ejemplo, tasa de entrega en tiempo, 10 de promedio de cumplimiento de un pedido de cliente, importe de devolución de ventas de este año en específico, número de entregas pendientes, 10 de cumplimiento de pedido promedio por cliente, tasa de entrega puntual por número de cliente e importe pendiente de entregas. Y por último, si nos vamos a la pestaña de créditos, vamos a encontrar información como, por ejemplo, desviación del límite de crédito, importe total de créditos, créditos con saldo deudor vencido, etcétera. Nos vamos otra vez a la pestaña general y, por ejemplo, yo desde aquí puedo ingresar directamente al socio de negocios. Le voy a dar un clic aquí en el código de mi socio de negocios. Se va a abrir mi dato maestro y ya desde mi dato maestro yo ya tengo acceso a toda la información de este socio de negocio, por ejemplo, los saldos de cuenta a través de las gráficas, como quiera yo visualizarlo, o puedo entrar directamente a la ventana de saldo de cuenta, ver, filtrar los periodos, ver la información que tenga yo pendiente, puedo navegar por las pestañas de este socio de negocio, etcétera. Esta es la funcionalidad de cliente 360. Ahora, lo voy a cerrar. Y como les mencioné, hay dos maneras de entrar a esta opción. La otra es directamente desde los datos maestros del socio de negocio. Si yo busco, por ejemplo, un cliente, no sé, vamos a buscar este. Ok. Aquí para entrar al cliente 360 voy a desplegar la opción también es posible y me voy a vista cliente 360, le voy a dar un clic. Y también nos va a abrir el análisis detallado del cliente de 360 de este socio de negocios en específico, C23900. La información de los tableros es la misma, está tipificada en las 4 pestañas que vemos aquí. Nosotros podemos navegar entre estas 4 pestañas y visualizar la información, tener un panorama general a través de KPIs y tableros específicos de cómo está el estado de este cliente o la información de este cliente. Listo. Pues vamos a continuar con lo que es el resumen de nuestra presentación. Ok. La capa semántica es una capa de abstracción de la base de datos SAP HANA que contiene vistas o modelos de datos operativos. Los usuarios pueden tener acceso y consumir las vistas mediante los paneles de análisis detallados, los indicadores clave de rendimiento o KPIs, los paneles avanzados, los paneles de cristal y el informe de Excel e Interactive Analysis Designer. Las vistas incluyen dimensiones o datos descriptivos y medidas que son campos cuantificables que pueden calcularse. El panel detallado se crea a partir de una consulta o vista de cálculo definida por el usuario y muestra una dimensión, como por ejemplo el código de un socio de negocio, y una medida, como puede ser totales o alguna cantidad. Puede añadir acciones a un panel detallado para abrir una ventana de SAP Business One.
activar una búsqueda empresarial o abrir un panel avanzado que contenga análisis relacionados. Un dashboard puede contener paneles detallados, KPIs, widgets de recuento y direcciones de socio de negocio e informaciones de contacto. El portal analítico permite a los usuarios acceder a informes a través de un navegador web. Por último, vamos a ver la información de referencia o el material que se puede consultar para trabajar con lo que vimos ahorita de los analíticos o los el análisis detallado. Bueno, tenemos el SAP Business One Administrator Guide, la guía de administración para la versión de SAP, versión SAP HANA. También tenemos el How to Work with the Fiori Style Cockpit, cómo trabajar con el cockpit estilo Fiori para SAP HANA, y el How to Work Pervasive Analytics, cómo trabajar con los analíticos o los paneles detallados que vimos durante esta sesión. Hasta aquí concluimos con nuestra presentación. Y bueno.